Irene García, de Federico García Lorca. En el soto, los alamillos bailan uno con otro. Y el árbol, con sus cuatro hojitas, bailan también. Irene, luego vendrán las lluvias y las nieves. Baila sobre lo verde, que te acompaño yo. ¡Ay, cómo corre el agua! ¡Ay, mi corazón! En el soto, los alamillos bailan uno con otro. Y el árbol, con sus cuatro hojitas, bailan también. A veces los políticos se enfadan por todo lo que hablo, pero esto es lo que hay. No ella, digo los políticos. En primer lugar, muchísimas gracias por el detalle de llamarme. Sabéis que una de mis actividades para mí más importante es el teatro, tanto la interpretación como la escritura. Ahora mismo escribo muy poco porque todo lo que me sale es muy triste. Y entonces la verdad, digo, va a darle a la gente más de lo que hay, tampoco puede ser. Yo tengo la impresión de que en este momento estamos viviendo como una obra barroca. A veces me parece que es barroca, el gran teatro del mundo. Otras veces me parece que estamos siguiendo el teatro del absurdo de Ionesco, porque esto no hay quien lo entienda. Ionesco era complicadito, pero bueno, el hombre por lo menos al final hacía algo de interés. Pero otras veces me parece que es el teatro pánico de Arrabal y compañía, ¿no? Que te quedas asustado. Curiosamente, el teatro pánico se crea en Cádiz, que la gente se cree que esto es de París, ¿no? En Cádiz lo hace un fraile, Fray Diego de Cádiz, que tenía toda la estética que después, se apropia el teatro pánico. Sabéis que en aquella época era todo lo de las misiones populares, estamos hablando del siglo XIX, finales del XVIII. Entonces este hombre era un predicador maravilloso. Al caer la tarde en la oscuridad se encendían unas velas y él salía con una cara así como vaya a enterar, y empezaba su discurso, un discurso lleno, bueno, de un carácter apocalíptico. A veces también parece que estamos viviendo en la época del teatro danza holandés. Mucho para acá, mucho para allá. O el, como no, el teatro de la imagen, de las nuevas tecnologías. Pero al final tengo la impresión de que nos quedamos solos con el texto.